son a cuartos de final. ¿Qué primeras sensaciones te deja este partido? No, bien, partido durísimo, sabíamos que iba a ser así, que teníamos un gol de ventaja y que ellos iban a salir a buscar. Se encontraron con un gol rápido, así que eso abrió el partido. Fue un partido igual, pero bueno, gracias a Dios lo sacamos adelante, nos llevamos una victoria y una clasificación a cuarto, que es muy importante para nosotros. ¿Se imaginaban el planteo que puso Banfield, ese gol tan tempranero a los 15 segundos? Y nosotros no imaginábamos eso porque sabíamos que ellos estaban en desventaja y que tenían que salir a buscar el partido, sabíamos que lo iban a salir a buscar de esa manera y bueno, como te decía antes, se encontraron con un gol rápido y si eso abrió el partido, hizo que el partido sea mano a mano y de vuelta, así que por eso fue un partido con muchos goles. Pero sí, lo sacamos adelante bien, creo que nosotros lo llevamos bien de a poco, así que un partido a favor nuestro. Por un momento Camino estuvo en desventaja y Banfield estuvo muy cerca de poder achicar la ventaja porque le faltaban solamente dos goles. ¿Qué crees que tuvo Camioneros para poder sacar a flote ese resultado? El sacrificio más allá del juego, que siempre a nosotros nos gusta jugar y venimos jugando todos los partidos igual, el sacrificio que tiene este grupo, que todos se tiran de cabeza por el compañero, así que creo que eso fue la clave. Nunca nos dimos por vencido, nunca bajamos los brazos, más allá de ir en desventaja siempre vamos para el frente, así que eso es lo que es Camionero, así que por eso lo sacamos adelante y por eso nos llevamos una clasificación a cuarto. El anterior partido se había sufrido los últimos dos minutos con ese arquero jugador que Banfield pudo aprovechar bien. ¿Qué cosas pudieron cambiar en la semana ustedes para poder esta vez no tanto sufrir en los últimos minutos y poder convertir en los goles que ya nos alivió un poco para los festejos? No, sabíamos que teníamos que ajustar las últimas líneas en lo que es arquero jugador, que ellos lo manejan muy bien porque lo trabajan muy bien. Sabíamos que teníamos que estar fino ahí en los detalles, que teníamos que estar activos, así que nada, mejoramos un poco eso, ajustando bien los espacios que teníamos que cerrar, así que nada, creo que fue eso lo que corregimos y fue la clave hoy, porque hoy sacaron al arquero jugador y fue clave. ¿Se viene Boca o Braica? ¿Elegís uno o el que venga? No, el que venga está bien. Estamos para jugar de igual a igual a cualquiera, ya lo demostramos, así que toque el que toque. Bueno, y para cerrar, me gustaría que mandes un saludo para este fin de año y dejar un mensaje para toda la gente de Camioneros. No, le mando un saludo muy grande a toda la gente de Camioneros, desearle un muy feliz año nuevo, que inicien el año próximo de la mejor manera, que todos puedan tener salud, paz y trabajo, que es lo fundamental, ¿no es cierto? Un saludo grande para mi familia también, que seguramente nos van a estar mirando, así que a mi hijo, a mi mujer y a toda mi familia. Muchas gracias, Fede, y éxitos. Dale, gracias. Estamos con Leonardo Barrios, DT de la Primera División de Futsal. Bueno, Leo, fue una clasificación a cuartos, pero un poco sufrida. ¿Cómo viste vos el partido? Y jugamos contra un gran equipo, que Banfield, obviamente, que se... A los 15 segundos perdíamos 1-0. Sabíamos que esto podía pasar, un gol de diferencia y con grandes equipos como hay en la elite. Esto es así, partido palo a palo, pudimos lograr nosotros clasificar y eso es lo más importante para nosotros, para nuestro grupo, para el club, para el presidente que estaba mirando en vivo, para todos. Eso es lo principal, el primer objetivo está cumplido, vamos por el segundo y así sucesivamente, pero jugamos contra un gran rival, como son todos los equipos de la elite, ¿no? Hablas de ese gol tempranero a los 15 segundos, ¿cómo tuviste que después encarar ya yendo uno abajo y también pensando en el global? Y bueno, los jugadores están aptos para hacer esto, están preparados, somos profesionales en esto, entonces sabemos que tenemos que, ante la adversidad, ir para adelante. El equipo está apto para jugar, todo esto, lo preparamos para jugar este torneo, como dijimos cuando volvimos a la pandemia, lo preparamos. Después, a veces sale, a veces no, hoy no salió nosotros. Sufriendo, como se dice, estamos acostumbrados, pero bueno, se juega y tratan, los muchachos dejan todo al 100% y se entrena como se juega y hoy jugamos de vuelta como entramos. A veces tenemos fallas con algunos y a veces algunos juegan más, otros juegan menos. Hoy jugamos con pocos jugadores porque es la clave, porque sacaron aquí los jugadores y nosotros tenemos 6-7 jugadores para ser aquí los jugadores, así que para marcar aquí los jugadores, así que bueno. Pero bueno, lo habíamos practicado ayer, así que salió bastante bien, tuvimos suerte en un par y bueno, pero bueno, salió. ¿Dónde crees que están las claves para este partido llevarse el triunfo y la clasificación? En la actitud que pusieron los jugadores, esto es clave porque a los 15 segundos estábamos uno abajo y se nos hizo costa arriba.
después pasamos a ganar, después pasamos a perder, después pasamos a ganar. Entonces, creo que la actitud 100% que tienen los jugadores. Después la parte táctica y técnica ya la tienen. La hemos trabajado con muchos jugadores hace ya 2 o 3 años que vienen trabajando con nosotros. Entonces, creo que todos conocen el juego, a veces fallan, otros no. Y ahí está la virtud nuestra en el cuerpo técnico o mía, de ver quién poco y quién saco para el momento justo estar para poder trabajar. Pasaron los octavos, se vienen los cuartos. ¿Pensás en el rival o lo que venga? No, que venga, pasamos a cuarto de final, estamos entre los 8 mejores equipos del país. Quien supiera, ¿no? Hace 3 años atrás estábamos jugando la C, ¿no? Hoy estamos acá jugando cuarto de final de un play-off de la Elite. Increíble, pero bueno, estamos acá, por algo es, no es casualidad, es trabajo, es el apoyo que nos da el club, es todo lo que nos brinda Camionero, la familia Camionero, la gente de Camionero que siempre está apoyándonos, todo el mundo que nos ve, nos apoya, nos manda energía, y eso para nosotros es importante, como nosotros enviamos la energía para todos los deportes del club. Así que bueno, principalmente esto es directamente para el presidente, para Pablo Moyano, dedicado a él, ¿no? Hablas sobre la gente, hablas, dejanos un mensaje para ellos, cerrando este año atípico, un año en el que cerramos jugando 2 días antes de fin de año futsal. Dejanos un mensaje para la gente, para todo aquel hincha de Camioneros. Que estamos acá, que el camión está sin freno, que lo dijimos al principio, que se sigue a morir, que le mandamos un fuerte abrazo a la gente que ha tenido pérdidas, porque han perdido, hay gente que se ha ido, pero nosotros estamos acá, seguimos para adelante como el camión. El camión no tiene freno, sigue para adelante, y eso va a ser costumbre desde que estamos y hasta que nos vayamos. Ojalá podamos estar muchos años. Vamos a dejar al camionero en la LID y va a estar en la LID durante muchos años. Vinimos para quedarnos. Ese es el mensaje que le dejamos a la gente de Camionero, al presidente, a todo, a Hugo Moyano. El camión está sin freno. Bueno, muchas gracias, Leo. Gracias a vos, saludos a todos, saludos a mis amigos, a mi familia, a todos. Se sigue.